Buenas, buenas, bienvenidos. Nuevo video fácil para piano. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de canciones de clásicos de todos los tiempos. La canción que vamos a hacer hoy es la canción del Claro de Luna de Debussy. Vamos a hacer una versión simplificada, más fácil, adaptada. Incluso está en otra tonalidad que no es la original, pero que tiene su onda también. O sea, no van a ser acordes con melodía como hacemos siempre, pero tampoco va a ser la versión original. Aclaro eso antes de que por ahí me comenten otra cosa ahí, aquí abajo en los comentarios. Así que bueno, vamos a arrancar con esta versión. Hay partes que vamos a hacer mano derecha por un lado, mano izquierda por otra, y hay partes donde vamos a hacer las dos manos al mismo tiempo. Entonces, arrancamos con la primera parte. Mano izquierda nos vamos a posicionar do central, el mi sol que tenemos ahí cerca, y mano derecha, el otro do, el mi sol que tenemos ahí cerca. Y lo primero que tenemos que tocar es mi sol izquierda, mi sol derecha y do mi mano derecha, y no suelto nunca el mi sol de la izquierda, o sea, va a quedar así. Luego, mano izquierda va a ser la fa y la bemol, y derecha va a ser si re, do mi y si re de vuelta, como siempre mantengo izquierda, va de vuelta. Bien, sigue izquierda mi sol y queda ahí, y mano derecha hace la do, si re, la do, mi, do, o sea, mi sol, y luego izquierda va a ser re y fa, y derecha va a ser sol, si, la do, sol, si. Hasta ahí viene la primera parte que vamos como turnando las manos para tocar. Voy de vuelta. Muy bien, una más. A ver, a partir de acá sí vamos a hacer manos separadas por el siguiente tramo. Mano derecha va a arrancar en el la y voy a hacer la, si, la, re, la, sol, la, sol. Entonces tenemos la, si, la, re, la, sol, la, sol. Y luego fa, sol, fa. Bien, y luego sigo con mi, fa, mi, la, mi, re, do, re, do, si. Y ahí termino esta otra parte. Muy bien, vamos a ver qué hace la mano izquierda. Recuerden practicar manos separadas, volver a pasar todas las notas de la mano derecha. Vamos a hacerlo una vez más, por las dos de la mano derecha y después sí la mano izquierda. Dice así. Mano izquierda entonces lo que hace ahora va a ser do, re, fa y luego si, re y fa. Entonces tenemos do, re, fa y luego si, re, fa. Luego me voy a acomodar y voy a hacer la, do, re y luego sol sostenido, si, re. Luego sigo bajando, vuelvo a acomodar con sol, la, do y fa, la, do. Y luego me vuelvo a acomodar con mi, sol, la. Y termino con re, fa, sol y do, sol, mi. Y ahí terminaría esta parte. Entonces, a practicarlo pausadamente. Vayan armándolo. Fíjense que siempre fui armando como de a grupos de dos. ¿Cómo voy a coordinar esto que acabamos de aprender recién? De la siguiente manera. Voy a tener do, re, fa y arranco después con la mano derecha. Y en el sol, el si, re, fa.
Entonces vamos de vuelta hasta ahí. Luego en acorde y sigo. Y el mi con el sol sostenido si re. Ahí tengo como la primera parte, voy de vuelta. Y sigo sol la do. Y en el re fa la do. A ver de vuelta eso, sol la do, mi fa, mi la, mi. Re, mi, re. Luego, mi, sol, la. Do, re, do. Y en el si, el re, fa. Y luego sigue izquierda sola. Muy bien, vamos bien hasta ahí. Voy a hacer de vuelta esta partecita final desde el sol, la, do. Y luego, do, re, do. Ahí vamos a tener esto. Pueden hacer ahí con esa digitación. Bien, parte completa, va de vuelta. Algo parecido al principio, que ahora vamos a ver que es distinto. Muy bien, antes de seguir con el tutorial, le quiero agradecer a todos los que ya dieron su apoyo a este proyecto de los tutoriales para piano, con los enlaces en la descripción del Mercado Pago, de PayPal. Así que muchas gracias a todos los que ya dieron su apoyo. Y si vos sentís que estás aprendiendo mucho con este canal y querés apoyar para que hagamos mayores y mejores videos, así que podés también colaborar dejando en Mercado Pago o en PayPal. Aquí abajo en la descripción te dejo el enlace y todos los links y todo eso, para que sepan bien cómo es. Así que bueno, vamos a seguir ahora sí con la última parte que vamos a aprender hoy. Después vamos a ver en un siguiente video la segunda parte, la continuación de esto. Así que si les gusta, dejen su like y en los comentarios dejen quiero la segunda parte de esta canción. Así pronto lo preparo y les comparto el final de este arreglo. Entonces vamos con la siguiente parte, que es de la siguiente manera. O sea, mano derecha va a arrancar con lo siguiente: sol, mi, do, mi, y la izquierda va a ser fa, do, y derecha va a ser fa, la, re, todo junto, mi, y vuelvo al fa, la, re, con un la en la mano izquierda, o se va a quedar así. Bien, luego izquierda va a ser mi, do, y acá voy a hacer con el dedo 2, do, re, y sol y do con mi, y sol y mi con do. Y ojo que acá voy a hacer esto. Salto grande. A practicar mucho ese salto, o sea, de acá, el salto de la mano izquierda. Luego otra vez fa, do, y el, y le agrego un do, o sea, repito la misma primera frase de vuelta. Va de vuelta. Bien, y los últimos dos compases de esto, las últimas dos frases, va a ser sol de izquierda y voy a hacer do, re, y el mi y el la juntos a mi si bemol do. O sea, sol, do, re, las cinco teclas juntas, sol, mi, o sea. Y luego la, y hago re, mi, y ahora mi, la, do con re y la. O sea. Entonces las dos frases quedarían de la siguiente manera. Perdón, me pasé una nota. Va de vuelta.
quedará para la segunda parte, así que ya saben, dejen en los comentarios el video, quiero la segunda parte para ver cómo sigue. Entonces, voy a hacer toda esta parte nueva, la tercera parte de lo que aprendimos hoy, completa de corrido. Así que muy bien, hasta aquí hemos llegado hoy con este arreglo de esta canción de Claude Debussy, el Claro de Luna. Es una versión fácil, como les decía, así que igual no es tan fácil, pero no es la original. Dejen en los comentarios, quiero la próxima canción o qué otra canción les gustaría aprender. Muchas gracias a todos los que apoyan día a día el canal, o los que se suscriben, dan me gusta, comparten el video. Ellos también apoyan el proyecto de los tutoriales, así que si vos no estás suscrito, podés hacerlo aquí abajo en el botón rojo, es gratis. Te llegan notificaciones de los videos para seguir aprendiendo piano conmigo y con este canal de Drot. Así que bueno, nos estaremos viendo en estos días con un video nuevo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos.